Hello, good evening, everyone. Hello, hello, hello. Hello, teacher. Hi, Miguel. How are you, Miguel? Hi, thank you, teacher. Okay, nice, nice. Welcome, Hazel. How are you, Hazel? Imelda, how are you, Imelda? Hi, teacher, I'm fine. Thank you. Okay, Vladimir, how are you today, Vladimir? Fine. Thank you, teacher, and you? I'm okay. I'm just kind of hot. It's hot in here. Yeah. It's very hot. Ah. Yes. Eduardo, how are you, Eduardo? ¿Cómo está? Mire, una, nada más, decirle que voy a estar de oyente porque tengo bien mal el internet, porque estoy en lugar que ni luz tengo. Ah, okay, okay. Okay, thank you for letting me know, Eduardo. ¿Sí me escuchó? Sí. Yes, yes. Mm-hmm. Okay. Thank you. Gracias, gracias. Okay, hello, Carlos. How are you, Carlos? Carlos. Y de hecho se logue a todos. Lagging. Hello, how are you, teacher? No, sí, para mí no, se me dio. I'm okay. Solo cuando pase lista voy a encender la cama. Es decir, voy a tomar la ayuda. Okay, welcome everyone. Welcome to the English class. Well, today it's Thursday. We have a wonderful topic that we are planning to work on today. I hope you are going to learn a lot today. Okay, in the meantime, welcome everyone. Welcome. ¿Cómo estuvo su día? ¿Quién me quiere contar cómo estuvo su día? Anyone? Mm-hmm. ¿Alguien que me quiera contar cómo estuvo su día? ¿Alguien? Was good? Was boring? How was your day? Good, teacher. Good, okay, nice. Good. Okay, ¿Alguien más que me quiera contar cómo estuvo su día? Sí, Vladimir. What? Hotel, this day was a day off. Ah, why? But I had to work proprio own. How do you say? Oh, on your own. Proprio. Ah, okay. On your own. Ah, okay. Yes. I had to do a maintenance air conditioner. Nice. That's nice. Another factory. Oh, okay. Good. That's good to know. Así que de trabajar en el hotel pasé a trabajar en el otro lado. So, entonces en realidad no tuvo un día libre, ¿verdad? Así es. Okay. Sí. All right. Okay. Good. Good. Okay. Welcome. Bernardo. Welcome, Bernardo. Also welcome, Jose Alexander. Welcome. Okay. Welcome. Welcome. How are you today, Jose Alexander? Alexander? Jose Alexander? Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, teacher. Muy bien, very good. No, okay. Yes. Okay, welcome. Welcome, Bernardo. How are you today, Bernardo? Hello, teacher. Hello, hello. Fine. Oh, okay. Nice. Welcome. Okay. Welcome, everyone.
Welcome to the English class before. As I said before, today we are going to learn and continue learning a topic, a very wonderful topic. En los últimos días hemos estado hablando acerca del que hemos estado viendo el presente continuo, ¿verdad? Yes. 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 Okay, yes. Good. Entonces, hoy vamos a seguir hablando del presente continuo también, pero ahora va más allá de qué, de presente, sino que ahora van a ser preguntas prácticamente. Okay, so I'm going to share my screen. Okay, voy a compartir mi pantalla. I'm going to share my screen right now. Vamos a ver, I have it here. All right, just give me a second. Okay, just give me a second, please, to share. Okay, I have it here. Good. Okay. So the topic for today. Okay, there is a mistake over here. Give me a second, please. Okay, give me a second right now. Okay, I'm gonna change something. Okay, in the meantime, I would like you to tell me, what did you do today? Tell me something that you did today. ¿Qué hicieron hoy? Cuéntenme. Something? Anything? ¿Algo que hicieron hoy? Hola, hola. ¿Qué hicieron hoy en la oficina? Hola. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan o no me escuchan? Me escucha un poco cortado, teacher. Vale, vamos entonces con la cámara. Ok. Cuénteme algo que hicieron hoy en su oficina. Something that you did. Ajá. ¿Qué hicieron hoy? I am called client, the client. Ah, okay. Oh, you called the client. Nice. Excelente. ¿Qué más? ¿Alguien más? Thank you, Hazel. Teacher, I have a question. Yes. How do you say pedido? Sería respuesta. Order. I have order. Okay. I have checked the order of a client from the United States. Ah, okay. Nice. Amazing. Okay, good. That's good. That's good to know. Mm-hmm. Okay, ¿alguien más? ¿Qué hicieron hoy? ¿Hicieron José Alexander? Imelda? Mm-hmm. Call a client. Okay, good. You called a client. Awesome. Mm-hmm. A client. Mm-hmm. Report daily. Oh, a daily report. A daily report. Daily report. Yes. daily report. Mm-hmm. Se me fue lo que es. Oh, se le fue. Okay. ¿Alguien más que me quiere decir que hicieron hoy? But thank you so much, Imelda. Thank you. Okay. In the meantime, okay, I want to say thank you for telling me you. It's okay. This is the topic for tonight. Este es el tema a ver hoy en la noche. And it's present continuous WH questions. En la unidad anterior, nosotros estudiamos lo que eran los WH words. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan las WH words? ¿Yes or no? ¿Se acuerdan? Que miramos, yes. Por ejemplo, what, where, why, etc. Right? Entonces,
eso es lo que vamos a ver hoy. Ese es el tema para esta noche. Okay, the topic, well, basically it's you are going to be able to contrast simple present and simple present continuous. And also you are going to ask questions with WH word in the present continuous. Okay, today is what? ¿Alguien me diga la fecha de hoy? Mm-hmm. Today is. Uh-huh. Today is Thursday. Mm-hmm. Tuesday, uh-huh. June 30th. 2022. Yes, 2022 or 2022. Good, excellent. All right, vamos. El día de ayer y el día de antes de ayer, so yesterday and the day before yesterday, hemos estado hablando del presente continuo, right? The present continuous. And as you know, usamos el presente continuo ¿para qué? Para expresar oraciones que están pasando en el momento. Por ejemplo, I am speaking. I am drinking water. ¿Sí? I am touching my face. I am listening to my students, etc. All right? So we basically, we use the present continuous to express actions that are in progress. Están en progreso. And the moment they are happening. Okay, por ejemplo, tenemos acá y aquí solo estamos repasando. Okay, solo estamos repasando acá. Y por ejemplo, I am, utilizamos el verbo con ing, ¿verdad? He, she, it is, base verb and ing. We, you, they are, y utilizamos el verbo con ing. Por ejemplo, vaya, necesito a voluntarios con I am. Dígame algo. I am what? Can you do the compliment? ¿Pueden hacer el complemento, por favor? I am what? I am eating a sandwich. Oh, okay, good. I am eating a sandwich. That's a good example. I am eating a sandwich. Okay, good, good. Vaya, vamos al otro. I am studying English. Oh, I am studying English. Good. That's a good example. I am studying. Okay. Another example. Mm-hmm. Una más. Yes. I'm going to. Mm-hmm. To listen it. Okay. Escuché muy bien a Eduardo, pero creo que dijo I'm going to. I'm going to listen. Huh? Okay, I'm going to listen. I'm going to. Okay, good. Okay, thank you. Thank you so much. All right, good. Vamos, ahora con he and she, ¿se acuerdan? Mm-hmm. Con he and she. She is cooking the dinner. Okay, yes, she is cooking the dinner. Okay. Okay. Thank you, Jancy. All right, good. Vaya, también tenemos los negativos. I am not, ¿sí? Ese es negativo, con ing. Por ejemplo, I am not cooking my dinner, ¿sí? We are not, dígame algo que no estamos haciendo en este momento con we. We are not. We are not playing soccer. Ah, nice. We are not playing soccer. Okay. Ahora vamos a ver. They. What about with they? En negativo. They are sleeping.
En negativo, en negativo. They are not sleeping. Yes, they are not sleeping. Okay, good. Sleeping. Vamos a ver. Bueno, ahora sí, vamos a warm up activity. Can you tell me what is happening in the picture? What is happening? ¿Qué está pasando en este momento en la foto? ¿Alguien? What is in the picture? The baby is crying. Oh, good. The baby is crying. Que ya, ya hicimos para que se nos haga más fácil, ¿ok? Baby, aquí. ¿Ok? The baby is crying. Ajá, what else? The boy is running. Boy is running. Running. Okay, good. Okay, good. Okay, vamos a ver. Vamos a ver. Okay. Okay, otro ejemplo. Thank you. Thank you. Another example. The boy is painting. What? Landscape. He's painting. Okay, good. Landscape. Okay, aquí tenemos. Sorry. Mm-hmm. Red, okay, the boy is painting, okay, good, ¿qué más? Uh-huh. ¿Qué más pasa? Hola, hola. The kids are playing football. Ah, the kids are playing football or soccer, right? Football or soccer, okay? Okay, good. Okay, aquí está, miren. The kids are playing soccer. Nice. Ejemplo, por favor. Hay muchos ejemplos. The boy is swimming. The boy. The swimming. The boy is swimming. Good. Ahora aquí, alguien dijo guitar. He is playing the guitar. Okay, good. Excelente. Otro ejemplo. He's cycling. What? He's cycling. Oh, yeah. Good. He is cycling. Excelente. Otro, por favor, vamos, dime otro. She is riding. Uh-huh. In the blue. She is riding. A ella se refiere, a ella. Sí. Oh, she's reading. Okay, good. Reading. Okay, she's reading a book. Mm-hmm. She's a book, un libro. Perfecto. She's running. Oh, yeah. This one, right? Ella, she? Running. Yes. Okay, good. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? What are they doing? Speaking. Ajá. ¿Cómo sería la oración entonces completa? They are speaking. Okay. Speaking. Vaya, vamos a hacer otra actividad y aquí, sinceramente, solo estamos repasando lo que vimos el día de ayer. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo nada más. No, okay. Se le escucha, teacher. Okay, denme un segundo. Ok. Lo que estoy haciendo ahorita. Se escucha cortado, teacher. Ok. What about now? Y ahorita también. ¿Y ahora?
Ok. Era porque no estando. Ok, lo siento, no estaba hablando, pero escuchaba. Ok, ¿me escuchan cortado aún o aún? Ahorita se oye bien. Mejor. Ok. El problema es, I hate this internet. Believe me, I really hate it. But anyway, that happens, you know, that happens all the time. That happens everywhere. All right, what I was saying before was that we are practicing, estamos practicando lo que vimos ayer. Eso es lo que estamos ahorita, ¿ok? Para ello vamos a jugar esta actividad, y sencillo. Ahorita comparto pantalla. Just give me a second. Comparto pantalla en este momento. Give me a second. No se escucha porque nos está hablando. Ah, ok. Miren que ahorita, pues, aparecer este internet. Anyway, mientras tanto hagamos algo, mientras el internet se atreve a venir, voy a pasar las asistencias, ¿ok? Así que, no se escuchó nada lo que dijo, teacher. Ni se escucha. Please. Ok. Ok, ¿me escucharon ahora? Voy a pasar asistencia. Ok, así que enciendan sus cámaras, por favor. Ok, paso asistencia en este momento. Y comienzo con, ¿sabes qué es primero? Okay, wait a second, please. Wait. Okay, denme un segundo mientras carga la página. Okay. Okay, give me a second, please. And I really sorry one more time. Okay, Eduardo Franco, Miguel Ángel. Present, teacher. Carlos Vladimir. Presente. Hola, teacher. Yeah. Sí. No me preocupe. Gracias. Ajá. José Alexander. Present, teacher. Douglas Arturo. Ya dijo Vladimir, teacher. Vladimir. Present. Ah, ok. Douglas Arturo. Presente. Good. José Bernardo. Presente, teacher. Good. Emerson Ulises. Emerson, ¿no está? Ok. Katiel Mayren. Katiel. ¿No está? Carla Eugenia. Inglés corporativo. Carla. Teacher. Sí. Hola. Teacher. Yes, dígame. Se corta. Okay. Estoy mencionando nombres ahorita. Acabo de mencionar. ¿Me escuchan ahorita? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok, vale. Mencioné. Voy a repetir nuevamente. No he terminado. Ok, no, así que
No terminé. Mire, dice, disculpe, teacher, dice, dice el ancho de banda de su red de inglés corporativo muy baja. Oh, okay. Está bien, pero porque al parecer ni con una ni con otra funciona. Voy a intentar en otra red, ¿ok? Vamos a ver. Bastante, teacher. ¿Ah? Galán que tiene bastante. No, y ahora se escucha mejor. Hable. ¿Algo? ¿Algo? ¿Hoy se escucha algo? Sí, se escucha, se escucha. Algo. Ah, vaya, peor es nada. Pero es siempre el mismo mensaje, teacher. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Siempre banda muy baja, dice. Ok, vaya. Vamos a intentar nuevamente. Entonces, escuchen, por favor, a los que ya mencioné. Vaya, ya me... Por si no me escucharon bien, voy a volver a repetir nuevamente. Eduardo, ya está. Miguel, también. Carlos Vladimir, también. José Alexander, también. Douglas, yes. José Bernardo, yes. Vale, ahí me quedé. Emerson, ahora vamos con Emerson. Emerson. No. Katiel. Present. Ok, good. Carla. Present, teacher. Carla. Present, teacher. Ok, good. Jenny. Present. Good. Ilcia. Ilcia Mariel. No está. Ok. Carlos Alberto. Carlos. Present, teacher. Ok. Yancy Kelita, creo que ahí está. Yancy, yes. Present. Good. Eric Giovanni. Eric, no está Eric. Ok. Hazel Sofía. Hazel. Present, teacher. Ah, vaya, ¿será que Hazel no está? Dije. Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Good. Brian Alexander. Brian. Ok. Inma Xiomara. I am here, teacher. Perfecto. Y Xenia Floricelda. Present. Okay, good. All right, you. Okay, un ratito vamos a volver a pasar la asistencia nuevamente. Okay. Yo estaba tratando de ¿cómo se llama? De presentar algo, pero pues el internet se ha hecho un cut. que ni el de teléfono, el cual se cree que es el mejor del Salvador, ni ese funciona. E igual el de la casa, así que así como che, seguro no que es Movistar. Che, ¿por qué no envía la presentación al grupo de WhatsApp? Nosotros no. vamos. Oye, ya. Ok, esa es una buena idea. Deme un momento ahorita, se lo voy a compartir para que la tengan ahí, ok. Perfecto, ya se los comparto. Déjenme ver. Bueno, hagamos algo. El día de mañana voy a hacer eso desde antemano para que la tengan ya ahorita, porque en la computadora pues no tengo WhatsApp y eso me va a tomar un buen mundo para que eso no suceda. El día de mañana no puede haber clase. Muy buena idea. Lastimosamente no comparto la misma idea. Ok, denme un segundo ahorita. El día de mañana le voy a compartir lo que es la PowerPoint presentation con anticipación para que lo tengan de antemano. ¿Ok? All right. Pero mientras tanto, vamos a ver si nos quiere funcionar hoy el internet. ¿Ok? Vaya.
tema de esta noche, y lamento mucho, ¿verdad?, el hecho de que hay problemas con el internet, que ahorita pues nos haga el paro, como decimos, y continúe trabajando. All right. Hay diferentes palabras en inglés que comienzan con la WH, pero específicamente estas palabras llevan un significado de querer preguntar. Por ejemplo, where. ¿Qué significa where? Where. ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, good. Mm-hmm. ¿Dónde? All right, good. La palabra when. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muy bien. What about who? Who? ¿Quién? ¿Quién? Why? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Which? ¿Cuál? ¿Cuál o cuáles? ¿Cuál o cuáles? How? How? ¿Cómo? ¿Cómo? Yes, how. Y el que todos conocemos es what. What. ¿Qué? What. ¿Qué? Ok, ¿qué? ¿Qué? Muy bien. Bueno, todas estas palabras tienen un significado y pues, por ejemplo, aquí vemos que ustedes conocen estas palabras y por ejemplo, el primero es how, how quickly, how slowly, how fast, who. Cuando utilizamos who, queremos referirnos a qué, a persona, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser a man, un hombre, a woman, your parents, ¿sí? Who. What, cuando hablamos what, nos referimos a qué, a book, por ejemplo, puede ser un objeto o algo. I think by where. Cuando hablamos de where, aquí como lo ven, nos referimos a dónde, un lugar. Por ejemplo, in England, at home, in the car, in the picture, right? Where. El siguiente es when. Cuando hablamos de when, si ustedes ven acá, aquí vemos clock, a clock o watch. Y cuando preguntamos when, basically what we are trying to get information is time, okay, time, at 6 o'clock, in the morning, yesterday, tomorrow. Cuando utilizamos when, queremos preguntar acerca del tiempo, y por ende, pues cuando utilizamos why, queremos preguntar qué, acerca de algo. Ahora bien, para hacer oraciones o preguntas con el present continuous, esta es la clave que utilizamos. Y es que utilizamos una WH question. Damos el verbo to be. Aquí está am, is, and are. El sujeto. Y por último, el verbo con ing. ING, I'm sorry. Por ejemplo, who am I doing? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? What is she doing? Aquí voy a seleccionar algo. Voy a seleccionar con algo acá. Ok. Aquí, por ejemplo, who. Wait. Give me a second. I'll go back. Por ejemplo, what is. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué escojo? Dígame. O escojo he o it. ¿Qué escojo? Sí. Sí, vaya a coger el chi entonces. Gracias. What is she? Ahora necesito escoger un verbo. ¿Cuál verbo sería? Sleeping. Watching. ¿Será que tiene sentido si yo escojo sleeping? What is she sleeping? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Do. ¿Ah? What is she doing? Puede ser she doing, okay. Okay. All right.
Entonces sería, vamos a ver. Doing, agarramos doing, ¿sí? Ok, ahí está, ¿eh? Miren. What is she doing? Ok. ¿Qué otro podemos hacer con what is she? ¿Alguien? Uh-huh. Reading. Oh, what is she reading? Okay. Okay. What is she? ¿Dónde está? Vamos a ver. Okay, what is she reading? Aquí está. I'm sorry. Ahí me pasé un poquito. Okay. ¿Sí? What is she reading? Okay. What about where? Si agarramos where. Vamos a ver si agarráramos where. Hazme una oración, por favor, con where. Where are you from? Where do you like? ¿Será que puedo formar? Mire, lo que tengo que hacer es agarrar uno de WH, tengo que agarrar uno de V, tengo que agarrar uno de subject. Where y tengo are you playing? What? Where are you playing? Where are you playing? Okay. Mire. Okay. Puede ser where. I'm sorry. Wait. Where are you playing? Sí. ¿A dónde están ustedes jugando? Muy bien. Very good. Otro ejemplo, por favor, con what about con when? Con when. When. Vamos a ver, ¿me pueden dar un ejemplo? Uh-huh. When. Un ejemplo. When. Uh-huh. Are you doing? When are you? ¿Cuál verbo escojo? When are you? Sleeping. Muy bien. Porque tiene que tener sentido, porque si no tiene sentido, pues creo que quedamos igual, ¿verdad? En este caso sería, vamos a ver. Espera un momento acá. Ok, acá miren. When are you sleeping? Acá, sleeping. Ahí va, sleeping. Ok, perfecto. Ahora bien, quiero que por favor me colabore con esto primero. Miren, y es que para hacer preguntas con WH word necesitamos esta fórmula. Miren, esta fórmula. WH question plus be plus subject plus verb ing. Eso es lo que necesitamos. Ok. Vamos adelante unos ejemplos. Les voy a hacer unos ejemplos. Va a haber unos ejemplos acá. Miren. Where is. Déjenme borrar esto acá, por favor. Ok. Miren. Where is she living? ¿Cómo diría esto en español? Where is she living? Vamos a ver. ¿Cómo sería en español? ¿Dónde vive ella? Ajá. ¿A dónde está viviendo ella? ¿A dónde está viviendo ella? Y la respuesta dice, she's living in New York. She's living New York. Ella está viviendo en Nueva York. Miren el otro ejemplo. Where are you meeting your friends? I'm meeting them at school. Con la palabra, what are you eating? I'm eating fruits. What reading? I'm reading a funny book. Ahora con when. Recuerden, cuando utilizamos when,
lo que queremos saber o el tipo de información es acerca de tiempo. Por ejemplo, when are you meeting your father? When is she coming home? Okay. Con who, recuerden, cada vez que hacemos preguntas con who, lo que estamos queriendo adquirir es el nombre de una persona o el nombre de alguien, o mencionar a una persona. Por ejemplo, who is she talking on the phone? ¿Sí? Talking to her mother. El otro, who are they traveling with? ¿Con quién están viajando? They are traveling with Tom. ¿Con why? Why is she crying? She is crying because she lost her toy car. Why are we waiting here? Why are we waiting here? Why are we waiting here? We are waiting here because I cannot find my keys. How is Sally singing? How are you going to work? Okay. Esos son unos ejemplos y ahora sí vamos a practicar nosotros. Okay. Yo necesito que ustedes me ayuden acá con la primera oración. Okay, con la primera oración y aquí sería acá. La primera oración. ¿Qué palabra what? Are you cooking for dinner? What are you cooking for dinner? Perfecto. Vamos, ¿alguien más? Por favor. Oración. ¿Alguien? ¿Otra oración? ¿Quién me quiere dar otra oración? Where is my book? Okay, where is my book? Okay, that sounds good. Pero, ¿será que cumple? No, ajá. ¿Será que cumple la regla? No, negato. Ahorita me voy a dar información para allá. Okay, denme un segundo. Tan, 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 tan. Aquí. Bueno, dije la regla. What is you doing? Vale, dijimos que se necesita una palabra con WH, ¿verdad? Luego se necesita el verbo to be. Después se necesita, ¿qué dijimos después del verbo to be? El subject. Después del subject, necesitamos lo que es el verbo con ing. Y después, pues, el complemento, ¿verdad? Sí lo hay. Y así formamos nuestras oraciones, ¿verdad? Ahora bien, hagamos un ejemplo. Creo que Vladimir, ¿usted fue el que me dijo, Vladimir? Yes. What? Ok. What are you? What are you qué? Cooking, ¿verdad? Yes. What are you cooking for? Dinner. Perfecto, esta es la primera oración. Otra oración, por favor, vamos a ver. Hello. Conexión inestable sale. Conexión inestable se le corta, sí. Ok. ¿Y ahora? What about now? ¿Y ahora? Ahora sí. Hola, hola.
Ok. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Yes. Okay. Yes. Miren que, sinceramente, to be honest, solo estoy respirando hondo, la verdad. Another question is, when is it raining right now? When? What? When is it raining? It is raining? Is it? Okay. Raining right now? For example. Okay, good. But no puedo decir when is it raining. Okay, no puedo decir when is it raining, cuando está lloviendo. Como por ejemplo, así tratando de adivinar, ¿verdad? ¿Cuándo está lloviendo? The moment. Ajá. Okay. Pero si digo right now, when is it raining? When is it raining right now? Puedo decir when, pero al menos que yo quiera cambiarle acá. Where. Ahí sí le creo. Where is it raining? Yes, where. Ah, yes. Ok. Ahí sí le cambia todo. Where is it raining right now? ¿A dónde está lloviendo ahorita? Yeah, ¿sí? Yes. Where is it raining right now? Ok. Vamos a ver. Podemos hacer otra con what. ¿Alguien que me ayude, por favor, con what? Una pregunta que ustedes quisieran hacer con what. Uh-huh. What time is it? Mire la fórmula que debe de seguir. Mire la fórmula que sale arriba. La fórmula dice que usted necesita un WH, una de las partes del verbo to be, el sujeto, el verbo y el complemento. Vamos a ver, Bernardo. No sé si tiene alguna, Bernardo. What is he watching? Movie. What is he? What is he? Okay, ahorita se lo comparto nuevamente. Ahorita se lo comparto. Ok, al parecer pues se me perdió la información. No sé si me escuchan bien ahorita. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Yes, teacher. Ok, good. Yes, teacher. Bueno. Vale. Alguien me estaba diciendo, what is he watching, ¿verdad? Teacher. Yes. Watching. Teacher. Movie. Un ejemplo. Ajá. Un ejemplo. Hola, hola. Yes. Dígame. What are you doing tomorrow? Ah, okay. What are you doing tomorrow? Muy bien, muy buen ejemplo. Otro ejemplo. What are you doing tomorrow? Uh-huh. Ok, otro ejemplo, por favor. ¿Alguien más? Thank you, Eduardo. Thank you so much. What? Are. Uh-huh. Yes. Ok. Imelda, ¿me podría decir su oración, por favor? Nuevamente. Uh-huh. What are... Imelda. Hagamos algo ahorita, ¿ok? Ok. Hello. Hola. Hagamos algo ahorita. Vamos a ir al libro. Sí. Okay, hagamos algo. Vamos a ir al libro porque veo que el compartir suficiente pantalla por algún problema no puedo, ¿verdad? Ok, vamos al libro. Vamos a trabajar
en la página 30 y... Déjame ver, sí. Página 34 de su libro. ¿Lo tienen? Yes. Yes, teacher. Va, vamos yes. Entonces a su libro ahorita. Vamos a trabajar. Ahorita voy a compartir pantalla y prácticamente lo que vamos a hacer es leer una conversación que tenemos ahí. Ahorita ya le digo qué página vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar en la página. Ahorita les digo, ¿ok? Deme un momento, ahorita les digo. Página 30 y... Ok, good. Página 35, ¿ok? ¿Tienen su libro, por favor? Página 35. Okay. Okay. ¿Tienen su página? Estamos buscando, pero... Okay, good, good. Sí, página 35. Yes. Page 35. ¿Lo tienen? Yes. 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 Okay, good. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita lo que voy a hacer es sencillo. Yo quisiera que me ayuden, por favor, con la pronunciación. Voy a leerlo y usted, yo quiero que ustedes en sus casas, pues, enciendan su micrófono, bueno, apaguen su micrófono, pero practiquen ustedes solos. ¿Ok? Voy a encender, yo voy a ir leyéndolo y luego ustedes van a ir después de mí. ¿Ok? Por ejemplo, quiero que junto conmigo vayan leyendo. Junto conmigo. Por ejemplo, vamos a comenzar todos juntos. Rita, ¿ok? Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it taking place? Well, the IT staff is attending, and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Okay? On Friday morning. Okay, ahora sí quisiera que alguien sea Rita y alguien sea Luis. Okay, necesito a alguien que sea Rita y alguien que sea Luis. ¿Quién quiere ser Rita? Okay? Rita teacher. What? Who? Rita teacher. Okay, Carla va a ser entonces Rita. ¿Y quién más va a ser Luis? ¿Quién quiere ser Luis? Vladimir. Okay, Vladimir, vaya. A la próxima, José, a la próxima, okay? Vamos, creo que Carla. Carla, usted dijo, ¿verdad, Carla? Yes, teacher. Okay, perfecto. Okay, vamos, Carla, usted puede, Carla. Vamos, 1, 2, 3, go. Luis. Good afternoon, this is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Yes, Rita, sure, tell me. I want to know who are
attending the annual conference this year? And where is it taking place? Well, the AT staff is attending and the conference is taking place in the big room. Rita, by the way, when are the material arriving? Do you know? Yes, they are arriving on Friday morning. Thank you so much, okay? Carla, good job. Vladimir, good job. Ok, necesito a dos personas más. Vamos a ver. Voy a seleccionar. Vamos a ver. A José Alexander, pues. Él me dijo de ratito que quería. Ok, no le voy a quitar el deseo. Ok, José Alexander, escoja uno de sus compañeros con quien usted quisiera practicar. Vamos. Lo siento, sé que está comiendo, pero lo siento. Hazel. Ok, Hazel. Sí. Vaya. Ok. ¿Quién es Rita o usted? Rita va a ser Hazel, supongo. Y Luis va a ser José. Luis. Vamos. Good afternoon. This with the new secretary. I just want to confirm some information. Hey Rita, sure, tell me. I want to know how are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Yes. They are arriving on Friday morning. Thank you, Hazel, and thank you, Jose. Okay, arriving, okay? Arriving. Okay, vamos a ver. Jose selecciona a un caballero. Y Hazel selecciona a una señorita. Vamos a ver. Jose selecciona a un caballero y Hazel selecciona a una señorita. Vamos. Eduardo. Ok. Eduardo. Ok, espero que tenga buen internet, Eduardo, porque al principio dijo que no iba a estar muy activo porque su internet estaba fallando, pero bueno. Eduardo. Escoja a alguien más mejor, José. Thank you. Carlos Alberto. Ok, Carlos Alberto y Hazel. ¿A quién selecciona usted, Hazel? A Katiel. Ok, a Katiel. Ok, good. Entonces sería Carlos Alberto y Katiel. Katiel, ¿está por ahí, Katiel? Hola. Ok, está ahí, ¿verdad? ¿Para que sí? Bueno, qué chévere. Carlos Alberto, ¿está ahí usted, Carlos? Sí, teacher. Va, perfecto, va. Entonces usted comienza, Katiel, usted comienza y luego sigue Carlos. Ok. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the it
staff is attended and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, when are the material airing? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Thank you, Katiel. Thank you, Carlos. A very good job. Thank you. Okay. ¿Qué significa, por ejemplo, by the way? ¿Qué significa esa expresión? By the way. ¿Qué significa? A propósito. A propósito o por cierto, ¿verdad? A propósito o por cierto. Ok. Muy bien. Uh-huh. Ok. Excelente. Vamos a ver, alguien más. Voy a seleccionar a... Ahora sí yo selecciono. Selecciono a Imelda. Imelda y... Y... Tobar. Imelda y Tobar. Tobar, ¿se encuentra ahí Tobar? Sí. Ok, perfecto. Miguel Tobar y... Y Imelda, vamos Imelda, usted comienza Imelda. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to come. No, what are attending? The annual conference this year and where is taking place? Well, the DIT staff is attending and the conference is taking place in the gray room. Rita, by the way, when are the material arriving? Do you know? Guys, yes, they are arriving on Friday morning. Okay, good job, Imelda. Good job, Tobar. Thank you. Ahora vamos a ver Jacqueline en... Vamos a ver, necesito... Vamos a ver. A Douglas. Douglas, ¿está ahí Douglas? Jacqueline en Douglas. Yes, teacher. Okay. Jacqueline, usted va a ser Rita y Douglas va a ser Luis. Jacqueline. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sir, tell me. I want to know. Who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Good, very good. Okay, and the last one. Vamos a ver, el último. ¿Quién? Oh, se me queda Bernardo. Bernardo en... Vamos a ver, Carla ya lo dijo. Jenny Gabriela. Jenny. Bernardo, ¿estamos listos, Bernardo? Okay. Jenny. Ok, vamos a ver, Jenny, ¿está lista Jenny? Jenny, ¿se encuentra por ahí Jenny? Ok, no está, entonces no sé si Guillén podría hacerlo con José Bernardo, por favor, Guillén. Hola, hola. ¿O quién le gustaría hacerlo con Bernardo? Ok, I need a volunteer. Please. Anyone?
Lo haré yo mal, pero... Okay, okay, está bien, Hazel. Thank you, Hazel. I appreciate your help. Luis, good afternoon. This Rita, the news. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year to confirm some information. I want to know who are attending the annual conference this year and where is a talking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. For your collaboration. Okay, vamos a contestar las siguientes preguntas. According to the reading, dependiendo de la lectura. Okay, it says, complete the questions. Use the conversation above to help yourself. ¿Cuál es la, qué es lo que debería colocar en la 1? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? De acuerdo when. A lo... When are the materials arriving? Muy bien. When are the materials arriving? Muy bien. Very good. Number two. Is attending the conference. Is attending the conference. Who? Who, yes. Who is attending the conference? ¿Cómo, qué significaría esa pregunta, la número dos? ¿Qué significa? Uh-huh. ¿Quién asistirá a la conferencia? Yeah, ¿quién asistirá o quién está asistiendo a la conferencia? Number three. Is the meeting taking place? Uh-huh. Is the meeting taking place? ¿Qué debo de colocar ahí? A ver. Where. What? Where. Yes. Where is the meeting taking place? Very good. Okay. Lo que yo les estaba explicando anteriormente está acá en la página, ¿qué? Página 36 de su libro. Miren. Yo les explicaba, quizás por el internet, no sé, creo que ahorita está un poco mejor. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan mejor ahora? Uh-huh. Como que creo que a las 8, como que hay un, no sé, algo le pasa a las 8 y 15, 8 y 20. Y estamos terrible con el internet. Pero ahora creo que ya vamos ya mejorando. Ok, yo agradezco mucho su comprensión. Thank you so much. Bueno, cada vez que nosotros vamos a hacer preguntas para eventos, necesitamos una WH question para preguntar información específica. Miren, por ejemplo, tenemos what, que significa qué, when, que significa cuándo. ¿Dónde? Ajá, cuándo. Where, que significa dónde. Why, que significa why, ¿Por qué? Ajá. Which, that means cuál o cuáles. Who, that means quién. And how, that means cómo. ¿Cómo? Ok. Si queremos hacer preguntas, esto es muy clave. Cuando estoy preguntando where, ¿qué tipo de información I need to know? What kind of information I need to know? Where? ¿Qué tipo de información necesito saber cuando utilizo where? Es como place, por lo menos puede ser place. Place.
Cuando utilizo where, lo que yo quiero es obtener información de un lugar. Lugar. Ajá, lugar. 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 Perfecto. Ahora, si yo necesito, si yo utilizo who, ¿qué tipo de información estoy necesitando? Ajá. Who. Mencionar a alguien. Ajá, a person. Yes, a person. Very good. Very, very good. Necesito conocer a alguien. Muy bien. Si yo, if I ask, or if I use when, ¿qué tipo de información necesito con when? Uh-huh. Tiempo. Tiempo, exacto, tiempo. Muy bien, muy bien. Ahora, si yo utilizo how, ¿qué información estoy buscando con how? The way something is done. La forma como algo se hace, right? How. Ok. Aquí está la fórmula y esta es la fórmula que nosotros ocupamos para hacer preguntas con WH, questions. Necesitamos lo que yo les decía anteriormente. Necesitamos una WH word. Necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos be, subject, verb, ing, and complement. Eso es lo que necesitamos. Right? Muy bien. Vaya. Miren el ejemplo. ¿Quién me quiere leer el ejemplo número uno? Number one. ¿Un voluntario? Guillén, ¿me puede leer la número uno, por favor, Guillén? Can you read it for me? Number one. What company are you working? No. Example. Alguien dice ejemplo. Example. Ah. Mm-hmm. Why is he meeting the new people today? Hola, hola. Today. Because. Okay, muy bien. Number two. ¿Quién me quiere leer la número dos? Número dos. Bernardo. Jacqueline. Me. Jacqueline. Okay, Jacqueline. Vamos a ver, Jacqueline. ¿Me puede leer solo el número dos? When is the new office launching? Okay. When is the new launching? Es como el lanzamiento de una nueva oficina. Lanzamiento. Launching. Ok. Número tres. Bernardo, número tres. Where is your boss having the annual meeting? Where is your boss having the annual meeting? Ok. In. Vaya. Antes de que practiquemos acá, yo necesito que trabajemos en grupo. ¿Ok? Y quiero, vamos a ver, déjenme ver. ¿Alguien me le puede tomar? Bueno, ustedes tienen sus libros, ¿verdad? Ustedes tienen su libro. Quiero que me hagan preguntas con esto, miren. Con esto, ¿eh? Voy a ver si lo puedo colocar en el chat. No sé si cómo salga. Ok, ahí está. ¿Ven el chat? Quiero que me hagan preguntas utilizando eso. Imagínense que ustedes están entrevistando algo y tienen preguntas de acción, como eso, por ejemplo, like, what are you doing tomorrow? Que es una muy easy, es una easy one, ¿ok? Así que voy a reunirlos en grupo y quiero que me hagan preguntas. Anótenlas ahí y luego ustedes las presentan, como siempre hemos estado trabajando. All right. ¿Tienen alguna consulta hasta el momento? Uh-huh. Después de esta actividad, vamos a pasar a asistencia, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer preguntas con WH en presente. How many questions, teacher? I would say 5 questions. Ok, yo creo que 5 preguntas. Yeah, simple. Va a ser grupos de 3 o 4. Entonces creo que así nos podemos ayudar y podemos hacerlo más rápido. ¿Ok? Así que voy a compartir, voy a hacer los grupos ahorita. Ok, 3, 4, ok. Van a ser 4 grupos, ok.
Si tienen una consulta, por favor, solo le dan seleccionar ahí ayuda y yo automáticamente vengo a ayudarles. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, yes. Déjeme ver. Voy a hacer un cambio ahorita. Ok. Voy a hacer un cambio aquí para room number. Ok. Creo que ahí estamos bien. Ahí creo que estamos bien, sí. Va. Así que 5 oraciones, por favor, siguiendo la regla que les coloqué en el chat. Thank you. Tenemos alrededor de unos 5 minutos, creo. 5 oraciones. I guess that's okay. El departamento. Ah, Santa Ana. Santa Ana. Calor del diablo. Ah, es decir, el calor exagerado aquí, man. Y ya estoy en La Paz. Guay. Está peor. ¿A dónde estás, Alex? La Paz. Hasta allá estás ahora. Sí. Juela vos. Guay. Ya se fue el teacher. No podemos compartir. Oh, ok. Thank you. Que no me dicen, no me dicen. Sí, ahora ya sí. Le dije. Ahora sí, ahora sí. Ok, can you do it now? Can you do it? Yes, yes. Ok, good, yes. good. Démosle pues. Why, who, when, what? How are you going? Se me ha perdido la clase, ahorita la busco. Bueno. 5 discos para sí. Comenzamos. Una con what? What are you planning to do? Otra. What is it playing video games? Number 3. Una de esas puede ser, why are you here in my work? When is he commencing de visitar, el verbo de venir, commencing. COMESSING. Coming, el verbo. Ay, coming. Coming. Ajá. Coming. Ajá. Sí. Coming. Visit. 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 De visita. Sí. Cuando él viene de visita. Where are they playing soccer? ¿No hay una forma donde puedan compartir pantalla? Disculpen, ¿no pueden compartir pantalla o están desde un teléfono? Yo lo estoy haciendo en un blog de notas, teacher. No sé si se...
Sí, pero usted puede. Yo no puedo compartir pantalla, teacher. Oh, pero yo digo que en el blog de nota, Imelda, usted lo puede compartir. Solo debe compartir pantalla. Sí se puede. Sí se puede, sí, sí, sí. Es porque sí se le puede dar un feedback o algo. Ajá. Ok, ahorita. Se lo inflo, mi amor. Traiga el globo. Globo, diga. La otra. Pues, how. Sería why you are working con nosotros o aquí, no sé. ¿Ella está lista para el puesto? ¿O para el pero cargo? No lleva la pregunta. Uno que ustedes tienen ahí, por ejemplo, la oración está bien, solo de que traducirla. ¿Dónde estás trabajando el pasado? ¿Dónde estás trabajando el año pasado? Sería el was. ¿Dónde estabas? Where was? Ajá, pero, ajá, sí. Pero, para un momento ahí, va. Acuérdense que nosotros estamos trabajando ahorita. Presente. Estamos presente, correcto. Entonces, pues allí yo les pediría que está bien así, va. Solo que le quiten, por ejemplo, last year. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a alguien, por ejemplo, a hey, Miguel, where are you working? ¿Sí? Where are you working? ¿Dónde trabaja? Ajá, ¿dónde está? Sí, y ahí estamos bien. ¿Ok? Ok. Muy bien. Ok. Why? El otro, what are you doing in ajá. Your ajá, what are you doing? Your job? Good, Senia. What are you doing in your job? ¿Qué haces en tu trabajo? Muy bien. Good job. Ok. Faltó hablar. Ah, pues ahí está mal. Ese with va al final. Who are you going sí. To the cinema with? Whom are you going to the cinema? Pues entonces con which y con how. How. El wish. Bueno, y eso de how are you doing? No, how, no. How is she feeling? Ajá, esa how también. Is she feeling today? Feeling today. Mm-hmm. Muy bueno. How is she feeling? Which. Pero con esa which, bueno, menos a mí, which. Con which no nos fluye, teacher. Which are you? No, no, no. Which are you? Which book are you reading? Podría ser si le agregamos algo más, pero por tema de estructura. Which book are you reading? Which? Se podrá. ¿Cuál libro estás leyendo? Which book are you reading? ¿Cuáles libros? La verdad está bien. Ajá. All right, just checking for the WH word. Just check out the spelling. Porque a la número 9 le agrego una letra T y me diría bruja o brujo. Ahí cambia la cosa.
Se me ha olvidado cómo es el bicho. W-H-I. Falta una H, ¿va? I-C-H. Which. Híjole. Which. Bueno, ahí estamos. Which book are you reading just now? Okay. Cases, since I can see them well. You problem with this one. So that's why you have what? You have mostly nine of your classmates. They only have like two or three. So I would like you to give me some help with, okay? Voy a moverlos a cierto grupo a ustedes, o lo voy a dejar acá, okay. A uno o dos, para que me ahora a los otros, ¿ok? Ok, tres. Ok, ok. Eso le mundo voy a buscar ahorita. Está. My daughter, 2 years old. This girl. ¿Me escucha, Eduardo? Teacher. 2 years. Yes, yes, yes. 2 years. No puedo ponerle el signo de pregunta. Ah, no puede. ¿Me está diciendo o me está preguntando? Yo le estoy diciendo que yo no puedo. Ah, ok, no, déjelo así, entonces, déjelo así. No se preocupe. Ah, sí. Ajá. Es que fíjese que le doy control y las combinaciones. Ah, y no me sale. Ajá. Es que está como en inglés. Ah, pero es lo malo. Es lo malo, dice. Ajá, ajá. Es que me la mandaron mala, dice Eduardo. La mandaron mala, la mandaron en inglés, la mandaron. ¿Qué le digo? Me mandaron la computadora y la mandaron mala, me dice. Ah, ok, ok. ¿Eh? Póngamelo usted, teacher, no puede. No. No, tengo acceso, no, pero no se preocupe. Ah, no, es la última oración, dígale, porque nos falta uno. No, ya tenemos cinco, tenemos. No, hay cinco. Ah, es que yo no veo aquí, como está pequeño esto, aquí en el teléfono estoy viendo, no veo. Ok, vamos a ver. Sí, ya hay cinco. Ok, creo que... ¿Quiénes se quedaron acá? Déjame ver. Ok, los tengo a todos. Solo moví a Bernardo. La mayoría... Creo que no era el mismo. Así que, estén listos con esto, que alguien va a presentar. Yo les recomiendo que ya... ¿A quién lo va a hacer? Para cuando llegue allá, pues ya saben quién. Ok. Hola, buenas noches, Brian Alexander. ¿Qué tal, Brian? Hola, Brian. ¿Qué tal, Brian? No sé si me podría decir hola, por lo menos. Ok, creo que el día de mañana me comunicaré con usted para hablar del, ok, ya veo que tengo a Katiel, pero sí, Brian, me gustaría hablar con usted para darle seguimiento al último mensaje del que estuvimos hablando en comunicación acerca de la plataforma, ok. Comentarle que luego también le va a tocar la parte de los 10 minutos, así que espero ahí esté y podamos platicar, ok. Welcome, Katiel. Voy a terminar ahorita. Vienen todos sus compañeros. Así que vamos a esperar acá que vengan todos sus compañeros para comenzar nuevamente. Ok, so thank you. Thank you, Douglas. Thank you, José, Alexander, Katiel. Ok. All right. Thank you, thank you, thank you. Ok, thank you, Douglas, Carla. Thank you, Brian. Thank you, Imelda. And Vladimir. How was it? ¿Cómo fue? ¿Fue muy, muy, muy difícil? ¿O fue muchísimo difícil? Oh, fue. Or it was just a piece of cake? More difficult. Okay.
Yo les voy a dar una expresión en inglés, si ustedes la saben. This expression is a piece of cake. ¿Ya saben eso, piece of cake? ¿Esa expresión? Pan comido. Ajá, pan comido. Algo que es, that is a piece of cake. Por ejemplo, uno más uno es dos. Ah, that's a piece of cake. Pero 1480 más 1970, that is not a piece of cake. Entonces, la expresión es, pues si no se la sabía. Eso es fácil. Ok. Teacher. Yes. Teacher, yes, remember, uh-huh. Is que ayer, solo eso lo voy a poder decir en inglés, hablábamos de cuántas clases quedaban y usted ya habíamos dicho que 8, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo estaba viendo que en donde uno se inscribe, uh-huh, hay más de 8 hasta el 15 de julio. Es porque está incluido a sábado y domingo. Ah, ok. Uh-huh, okay. Uh-huh. Por eso. Va. Sales. Ok, ok. Piece of cake. Eso significa fácil. Por ejemplo, yo puedo decir, this exercise is a piece of cake. Ahí está, miren. En el chat. This exercise is a piece of cake. ¿Qué es lo que quiero decir cuando digo a piece of cake? Oh, que es easy, fácil, facilito, regalado, como ustedes quieren llamarle, ¿ok? This exercise is a piece of cake. Por eso les preguntaba, ¿estaba así como a piece of cake o not really a piece of cake? ¿Ajá? Yes or no? ¿Más o menos? Yes, piece of cake. Eduardo dice que was a piece of cake. ¿Ajá? Ok, vámonos. Chicos, en sus grupos, ¿quién va a presentar las preguntas? Uh-huh. Yo en mi grupo. Ok, vamos. Usted puede compartir, así que. Alex, no, no. Uh-huh. Ok. ¿Comparto la pantalla o solo las digo? La pantalla, compártela para que podamos ver sus oraciones. Ok, permítame entonces. Uh-huh. Bueno, Alex, si puedes ayudarme ahí en tu. Ahí está, gracias. Ahí está. ¿Digo las 9 o solo 5, teacher? Las 9, ya que las tiene todas, así que aprovechamos. Uh-huh. Ok, bueno. The first is, what are you planning to do? Uh-huh. Number one, where is he playing video games? Uh-huh. Why is he eating pasta with bread? Uh-huh. When is she traveling to England? Who is teaching English at night? Mm-hmm. What is she doing? Whom are you going to the cinema with? How is she feeling today? Mm-hmm. Which book are you reading just now? Okay, good, good. Okay, excelente. Puedo ver que han utilizado, por ejemplo, number two. I like that one. I like number two. Where is he playing video games? Come on. Hey, imagínense que le pregunta a su hijo, mira vos, ¿y a dónde está jugando el cipote? Ajá. Where is he playing video games? Ajá. Ok, muy bien. Who is teaching English at night? Good. Number six, what is she doing? Excelente. Vamos a ver el número seven. Oh, ok. Whom are you going to the cinema with? Muy bien, muy bien. Perfecto. Thank you, equipo de Douglas. ¿Con quién trabajó Douglas? Con Alex, Bernardo y Carlos, creo que estaba. Ok, good job, Carlos, Bernardo, José, and Douglas. Ok, thank you. Next, who's going to be next? ¿Quién es el siguiente? Ok, muy bien, creo que sería el grupo de Xiomara, muy bien. No, teach. Oh, ok. Estaba con Vladimir. Creo. Ah, ok. Vaya, las cinco preguntas que nosotros hicimos. Uh-huh. What are you cooking for dinner? Where are you working? When are you doing your homework? Uh-huh. How are you making the cake?
Who is he watching TV in the room? Who is he watching the TV in the room? Okay. How are you making the cake? Making. En este caso, sí puede ser making, aunque sería también baking, de hornear, de hacer. Okay, good. Thank you, Carla. Thank you al equipo de Carla con quien vamos. Pero lo estamos haciendo y después lo íbamos a cocinar. Okay, that's a good play. A good play. Thank you. Vamos, el siguiente grupo. ¿Quién? Uh-huh. Okay. Vamos. Este es el grupo de who? Who is this? Who is this exercise? Imelda, Hazel y Eduardo. Okay, vamos. ¿Quién presenta? ¿Quién presenta? Me. Okay. Le pude sacar el signo, miren. Oh, nice, nice. What are you cooking for dinner? Mm-hmm. When is he coming visit? Mm-hmm. What are you writing? Okay. Where are they playing soccer? Mm-hmm. What are you watching? Okay, good, 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 good. Solo aquí some observations. Playing soccer, okay? Soccer. All right, the other one is reading. Soccer. Reading, okay, reading. Y aquí el he, yo veo hi. Yo no veo he acá, pero veo hi. Number two. When is hi coming visit? Okay. Y aquí coming to visit. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba el otro día de que no puedo llevar dos verbos sin la T y la O en medio? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les mencionaba algo así? Coming to visit. Okay, good. And number one, what are you cooking for dinner? Okay, good job. Thank you, equipo de Imelda, Hazel, and Vladimir. Siguiente equipo. Eduardo, I'm sorry. Okay. Okay. Who is the next group? Mm-hmm. Who is the next group? Okay, equipo de who? ¿Quién presenta ahorita? ¿Quién presenta? Creo que sería el grupo de Miguel Tobar. Ok, vamos, Miguel. Miguel, José Bernardo, uh-huh. Xenia Guillén. Ok. Vamos. Ok, good. Where are you working? Nosotros entendimos que eran preguntas relacionadas con acciones al trabajo o relacionadas con el trabajo. It doesn't matter. As far as you use the WH for in present continuous, that's okay. It doesn't matter if you. Okay. Okay. So no worry. Okay. What are you doing in your job? What are you eating? When are you resting? Which department are you working? Okay. Which departments are you working for? Departments, yeah. Which department are you working for? ¿Para qué departamento estás trabajando? ¿Verdad? Creo que eso querían decir. ¿Ok? ¿O en cuál departamento estás trabajando? ¿Ok? Yes. Muy bien. When are you resting? Where are you working? Ajá. What are you doing in your job? Ok. But, thank you. Ahora sí, voy a compartir mi pantalla y vamos a continuar. Bueno, voy a pasar asistencia antes que todo. ¿Ok? Vamos con el primero. Enciendan sus cámaras, please. Action. Eduardo. Present. Miguel. Present. Miguel Ángel. Present. Carlos. ¿Se escuchó? Sí. Vaya, hagamos algo. La prueba es cuando, por ejemplo, yo menciono dos o tres veces el nombre
y digo no está, es porque no he escuchado, no he escuchado el present o algo. Pero si por ejemplo digo, por ejemplo, Pedro Vázquez, okay, y Pedro Vázquez dijo present y paso al siguiente, es porque Pedro Vázquez ya contestó. ¿Ok? Es que lo siento, lo que pasa es que tengo muy mal el internet. No se preocupe, Eduardo, lo entiendo, ¿ok? Take it easy. Ok. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. Present, teacher. Present. José Alexander. Present. Douglas Arturo. Presente. José Bernardo. Present, teacher. Emerson Ulises. No vino. Katiel Mairen. Present. Good. Carla Eugenia. Present, teacher. Good. Jenny Gabriela. Okay, no está. Ilcia Mariel. No está. Carlos Alberto Castro. Present, teacher. Okay, good. Yancy Kelita. Mira, ponle. Vení. Yancy, mira cómo le han echado a usted. Demasiado. Por favor, el micrófono. Yancy Kelita. No está. Eric Giovanni. Eric Giovanni. No está. Hazel Sofía. Present, teacher. Okay. Oh, sorry. Ah, no, it's okay. Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Okay, good. Aquí está Jacqueline. Muy bien. Brian Alexander. Brian. Ok, vamos a ver, Imelda Xiomara. I am here. Ok, y Xenia Floricelda. Present. Ok, muy bien, muy bien. Ahora vamos entonces a continuar con el tema. Muy bien. Vaya, entonces continuemos ahora con la página... Con la página 30 y se me olvida el nombre de la página que estábamos trabajando en su libro. Ok. Vamos a la página, sí. ¿Qué? 36. 36. Y se me olvidó decir quién se queda hoy. Déjenme decirles que hoy se queda... Ayer se quedó Carlos Alberto. Yancy, ¿está por acá Yancy? Yancy Kelita. A parecer no está Yancy. Ah, pues como Yancy no está, se va a quedar Eric. Tampoco Eric está. Entonces pasamos a Hazel Sofía. Hazel, 10 minutos, Hazel, después de las clases. ¿Estamos ahí, Hazel? Ok, teacher. Ok, thank you, thank you, thank you so much. All right, vamos entonces, vamos al libro, lo que estamos viendo ahorita. Ok. Y es que, basically, terminamos la primera, ok, vamos a trabajar en esta parte. En la número 4, section number 4. Section number 4 says, fill the blanks using the words in parentheses. Por ejemplo, miren el primero. What company, y ahí se lo tengo, you and work. What company are you working for? Ok. Hagamos la número 2 juntos. Aquí dice, how he divide the groups. ¿Cómo sería ahí? Uh-huh. How he divide the groups. ¿Cómo haríamos ahí? Uh-huh. ¿Cómo haríamos ahí? Para hacer la pregunta. Is
Okay, how is how no sé cómo pronuncia, solo sé que debería ser dividing, okay? How is he dividing the groups? How is he dividing the groups? Bueno, ahora entonces trabajemos en el 3, 3, 4, and 5. Si tienen la copia de su libro, do it in your hard photocopy. If not, si no lo tienen, no tienen su libro, por favor, en su cuadernito, por favor, pueden hacer la oración. ¿Ok? Okay. Okay, and let me know, please, when you have finished. Okay, Vladimir, thank you, Vladimir. Mm-hmm. Okay, ¿quién más? ¿Quién más? Okay, thank you, Tovar. Vaya, tenemos, okay, thank you, Hazel, thank you, thank you, Miguel. Ok, vamos, entonces terminemos, tratemos de terminar entonces la número 3. ¿Cómo sería la número 3? Ayúdenme por favor acá. When is she handing the check? When is she handing the checks? Ok, good. Número 4. Which factory is your boss visiting? Which factory is your boss visiting this month? Visiting this month. Okay, muy bien. Okay, vamos. Número 5. One question, teacher. Yes. In this verb visiting, no se cumple la de consonant, vowel, consonant. Okay. I guess it's because it's a verb, visit. Okay. And it has also, no sé si fue con ustedes que estuvimos viendo, por ejemplo, present and present. No sé si les mostré eso a ustedes, Vladimir. Present no, and present. No. Mm-hmm. Yes. Ah, entonces en este caso, porque como es un verbo, visit, ajá, por eso es. Mm-hmm. Okay. Yes. Another rules. Yeah. But that has to be with pronunciation, no con cómo está escrito la letra. ¿Eh? Okay. Yes. Okay. Vamos con la última, chicos. Ayúdenme, por favor, con la última. Uh-huh.
Con la última, ¿cómo sería la última? Who is the new secretary working? Se puede todavía. Mire, felicidades. Okay. Felicidades, entonces. Ok, vamos. La número 5. Why is the new secretary working? Okay, good. Thank you. Okay, so thank you. We already finished that part and we're going to move to the last one. Okay, vamos a la siguiente parte. Y esa pues es prácticamente preguntas que ya hicimos. Entonces aquí tenemos 7 minutes, 7 minutos. Así que por favor piensen en su compañero y elijan a uno de sus compañeros. De todos los que están acá van a ver y digo, yo quiero preguntarle esta, valga la redundancia, esta pregunta a X compañera o X compañero. Por ejemplo, supongamos que yo estoy trabajando con Vladimir, supongamos, ¿ok? Oh, entonces yo digo, oh, le voy a preguntar la siguiente pregunta a Vladimir. Ok, esquivo. Ah, vamos a ver. ¿Sí? What are you doing right now, Vladimir? I am doing learning English. Uh-huh. Aquí entonces, I am doing. Okay, I am learning English, okay? English. Es que cuando preguntamos doing, Vladimir, puede ser cualquier actividad. Okay. Ajá. I am learning English. Aquí, así que, por favor, piensen en una pregunta que le gustaría that you would like to ask to your classmate. Una pregunta, por favor. Y luego usted va a preguntarle directamente a su compañero. Una pregunta con la fórmula que ya sabemos. ¿Qué fórmula es? Es la siguiente, esta fórmula, ¿ve? WH plus B plus subject plus verb con ing plus complement. Ok, con esta fórmula sencilla. Miren, ahí está. Una oración, por favor, cuando la tienen, me dicen. Y pues vamos a preguntarle a sus compañeros. Uh-huh. Where are you learning English today? Vaya, permítame entonces porque vamos a seleccionar a uno de sus compañeros para que pues pregunten, ¿ok? Uh-huh. Uh-huh. A Imelda. Ok, a Imelda. Pero creo que Imelda está escribiendo la de ella, así que esperemos primero que todos terminen para que nos preguntemos, ¿ok? Sí, porque Imelda dice, ay, José, deme aire, lo va a decir. Ajá. Take it easy, ¿ok? Uh-huh. Okay. Ok, me avisan por favor cuando ya terminen para ya comenzar a hacer las preguntas. Ok, Hazel ya terminó, muy bien. Uh-huh. ¿Quién más ya terminó? Ok, Hazel también. Uh-huh. Mi teacher, ya terminé. Ok, Imelda, thank you, Imelda. Uh-huh. Ok. Vamos a ver, creo que todos ya terminaron, ¿verdad? Así que ahora vamos a ver, voy a comenzar a preguntarle a José Alexander, porque él ya tenía su pregunta. José Alexander, ¿cuál es la pregunta que va a preguntar y a quién? What kind of question? What question are you asking? Perdón, teacher, no escuché.
Okay, what question, ask your classmate, choose your classmate. Usted dijo que ya tenía quien le iba a preguntar. Imelda. Ah, okay, vaya. Pregúntale. Okay, Imelda, where are you learning English today? Is it what or why? Where. Ah, where, okay. Where are you learning English? Where are you learning, aprendiendo? Where are you learning English? I am learning English. ¿Y contesta usted? Mm-hmm. I am learning English tonight. Ajá. The 8 p.m. And 10. Okay, good. Okay, good. Very good. Ahora vamos a Imelda. ¿A quién le va a preguntar a usted? Puede ser a José, puede ser a cualquiera. A él. Ah, okay. Vaya. A poner el plan completo. Ajá. Vamos. Where is he living? Ah. En este caso sería where are you? Where, porque como le está preguntando a él directamente. Ah. Ajá. Where are you living? Aha, good question. I am living in Sonsonate. Oh, okay, good. Thank you. Va, entonces, como se cerró el ciclo ahí, yo voy a elegir a Guillén. Guillén, ¿a quién le quiere preguntar, Guillén? A Vladimir. Okay. Vladimir. Okay. When are you playing soccer? I play in soccer at Cuscatlán Stadium. It's true. Oh, okay, excellent, excellent. Okay, thank you. But ahora, Vladimir, pregunte usted. ¿A quién le va a preguntar? Todavía estoy en clase. Ahorita veo la lista. Okay. A José Bernardo. Ah, Bernardo. Bernardo. Hey, aquí estoy. Uh-huh. Ahorita veo mi lista. Vamos. Where are you working? Where are you working? Uh-huh. I'm working at Implementos Agrícolas Centroamericanos. Okay, thank you. Okay, you are the next, Bernardo. Quickly, Bernardo, tenemos un minuto. Le voy a tomar 2 minutos más, ¿ok? Y nos vamos, ¿ok? Jacqueline. Ok. Yes. What are you eating for lunch tomorrow? I am lunch for 2 p.m. Okay, what kind of food, what kind, chicken, meat, rice, water, what? ¿Qué tipo, what kind of food, what are you eating? I don't know. Huh? I don't know, it's chicken. Okay, chicken, okay, chicken. Thank you, Bernardo, por preguntar y thank you, Jacqueline, por responder. Vamos, Jacqueline, escoja uno de sus compañeros para preguntar. Mm-hmm. Un minuto y nos vamos, ¿ok? Vamos, Jacqueline. Katy Almairen. Ok, Katy Almairen. Mm-hmm. Vamos, okay. Pregunte, Jackie. Where are you working? What? Repeat the question, please. Where are you working? I work in IDECOM. I am working at IDECOM. Okay. I am working in IDECOM. Okay, excellent. Okay, Katiel, pregunte usted, Katiel. Vamos, y con ella termino con Katiel. Vamos, Katiel, pregunte usted. Douglas. Okay, Douglas. Douglas.
Douglas is not here, I guess. He left. Okay. ¿Alguien más? Y con usted termino, Katiel. Carla. Okay, Carla. Carla Eugenia. Presente. Bueno, pregúntele a Carla. Who are you living with? Who are you living with? Mm-hmm. Good example, Katia. With es esposo. Oh, with my husband. ¿Sí? Con su esposo. No. Oh, ¿con quién? Con sus hijos. Yes, I living in children. I am living with my son. Ah, okay, good. Okay, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia. Veo que tienen muchísima paciencia ustedes. No se fueron, sé que muchos quisieron irse, pero thank you. Thank you for staying, okay? I will see you tomorrow. No, no worries, okay? Thank you, have a wonderful night. Y me quedo con Hazel 10 minutos, okay? All right, bye-bye everyone, bye. Bye-bye, take care. Good night, teacher. Thank you. Bye-bye, Brian, bye-bye, Bernardo, bye-bye, Imelda. Okay, Brian, goodbye. Okay, Hazel, how are you today, Hazel? More or less. Why? Why more or less? You work good. My. ¿Cómo se dice? Me how siento enferma. How do you say? How do you say enferma in English? Oh, I feel sick. I feel sick. Oh, really? Yes. What do you sí, have? Solo porque yo tengo mucha fuerza de voluntad me conecté. Wow, I really, really, really appreciate that because I mean. Que tengo ganas de. To learn, practice. De practicar, pero también de vomitar, pero es que me conecté porque no es muy grave. Pero. Ah, okay. Hazel, hagamos algo. Por eso estuve con la cámara apagada. Oye. Ah, sí, me sorprendió, la verdad. You don't do that anymore. I mean, you don't often do that. Okay, Hazel, ¿cuál es un tema que le ha costado? ¿Y usted quiere que ahorita pues repasemos ese tema? ¿Ninguno o todos o alguno? No, yo siento que quizás con la práctica les entiendo. O sea, con estarlo viendo y practicando le entiendo. Okay, yes. Your English is good. Es muy bien. Su nivel de inglés está muy bien. Solo necesita like more practice. More. That's what you need. Mm-hmm. Sí. Okay. Time is el tiempo es el que a veces no hago. Yeah, I guess it's very important that you do que usted guarde tiempo porque eso le va a ayudar. Mm-hmm. Eso definitivamente sí. Le va a ayudar mucho. Ajá. Okay, Hazel. Okay, para el tema de hoy, vamos a hablar del tema de hoy entonces. Okay? ¿Me puede dar oraciones, mm-hmm. por favor, oraciones? Mm-hmm. O si no, yo le voy a preguntar. Okay, dígame. Yo había hecho, por ejemplo, how many children do you have? Sí, mi amor, sí. Vaya, en este caso, mira, cuando usted me hace la pregunta, how many children do you have? Okay, si usted me hace la pregunta está bien. Sí, pero estaba en otro tiempo. Ajá, sí, estaba en otro tiempo. Ajá. Ahí está en tiempo presente, simple present. Ajá. Uh-huh. Al menos que yo cambie la pregunta a how many. Sí, tendría que ser how. How many children. ¿Qué?
Do you? No. Say, do you? Having, ¿cómo se llama? Having in the future. Having. Yes. Having in the future. A menos que usted diga eso, ahí sí le creo que ya cambia. Mire. Uh-huh. Sí, mire. Ahí, sí. Cuando usted me pregunta, how many children do you have? Es ¿cuántos usted, tienen en este momento? ¿Cuántos tienen en este momento? Entonces es una pregunta de presente. Pero si usted me dice, sí, how many children are you having in the future? Bueno, primero que nada es futuro, pero futuro, I mean, es presente continuo, pero futuro. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la time expression. La time expression, which is futuro. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, ¿cuál sería otra oración que tiene? Where are the eating? They eating? Where are they? Mm-hmm. Eating. Okay. Ah. Si yo le preguntara a Hazel, where are they eating? What would you respond? ¿Qué respondería? Where are Aunque esa es más general, pero. Ya, yeah, no importa. Porque está hablando de. Ok. Uh-huh. I am. No. Yo les imagina que estamos usted y yo hablando y vemos que pasa Julanito, Menganito y Sutanito allá y yo le digo, hey, Hazel, where are they eating? Where are they eating? Y usted me responde, ¿cómo me respondería? Si yo le digo, hey, mira, ¿y eso a dónde están comiendo? ¿A dónde van a ir a comer? Uh-huh. ¿Qué me respondería ahí? They are eating pizza. Usted está... Va, mire, la pregunta dice where. Como la pregunta es where, yo lo que estoy buscando es que me dé dónde están comiendo. No es qué están comiendo. Sí, yo lo generalicé porque dije con la comida. Ok. Y ese lugar. Entonces tengo que decir, they are eating. Uh-huh. Eating. Domino's Pizza. Así tendría que serlo. Ajá, exactly. Domino's Pizza. Ok, I guess it's like this. Ok, good. Una pregunta más y terminamos. Ok, deme otra pregunta más. Esa es la que menos entendí quizás de todas las W question. ¿Cuál? How is she? Ajá, good. How is she? How is she in playing video game? That's it. Is it also playing sería. How is she playing video game? Ah, okay. ¿Cómo está ella jugando? ¿Cómo respondería a esa pregunta? How is she playing video games? She is playing. Ajá. Acá podría responder sentada para. Bueno, prácticamente cuando dice, ¿no? How, lo que quiere decir es, por ejemplo, qué tan bien está jugando. Si está jugando bien, okay. Está jugando mal. How, cómo está pues, jugando. Pues she's playing good. She's playing. Excellent. Uh-huh. She's playing video game. Excellent. Uh-huh. Sí. Yeah. Okay. Creo que eso siento que es la. Permítame, mamá. Esa es la que fue la que más se me dificultó porque es como hablar
How? De alguien más. Okay, de alguien más. Ajá. She is playing video games in an excellent way. En una forma excelente. Ok, Hazel. Estuvimos practicando esto. Thank you for... I don't know if you have any question. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. Okay. Es que tuve dificultad en la plataforma. Creo que voy bien porque ya llegué a la... Ya completé la de esta semana, pero quise empezar la otra y no me atreví porque era de pasado y como eso no lo hemos visto, el pasado hay no una lo conjugación, visto. Ajá, hay una conjugación que vi. So, espere un momento ahí. Que entonces. No uh-huh. Entendí. Entonces, sí, ok, está bien. Tengo que esperar. Entonces, vemos, creo que lo vamos a comenzar el lunes, creo que lo vamos a comenzar, si no me equivoco, o el martes. Uh-huh. So I just want to say thank you Hazel for what? For being here. Yeah. Even though you were sick, I hope you get better and I will see you tomorrow. Okay. Okay. So tomorrow, Hazel, teacher. Bye-bye. Take care. Okay. Take Good care. Night. Good night. Thank you. Thank you. Bye-bye.